día nublado en Barrancas de Belgrano. Hoy parece que el día va a mejorar. La neblina así lo anticipa. La imponente estación Belgrano C, una obra magnífica. Y a todos los que usamos el tren nos ha beneficiado y que ha embellecido las Barrancas. Mucho tránsito, poca gente. Hoy, 19 de agosto, 2021. A todos, fuerte abrazo. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Devoto, estamos por la avenida Nazca, que sería y Devoto. Vías del tren que unen la zona de San Miguel, estación Lemos, con Federico Lacroce. Domingo gris por Nazca. Recorriendo Buenos Aires. Recorriendo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.
día nublado en Barrancas de Belgrano. Hoy parece que el día va a mejorar. La neblina así lo anticipa. Imponente estación Belgrano C. Una aura magnífica. Y a todos los que usamos el tren nos ha beneficiado y que ha embellecido las barrancas. Mucho tránsito, poca gente. Hoy, 19 de agosto, 2021. A todos, fuerte abrazo. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Taxi, un proyecto de auto, un 504. Alguien que lo cuida y trata de pensar, algún día lo podré arreglar. Espero que sí, hermoso auto. Antes había un túnel debajo de las vías que sigue estando. Pero ya no está más habilitado para el colectivo, así que ahora tiene que ir hasta la General Paz, tomar por la colectora y volver a ingresar.
social y deportivo del 17 de agosto, hermosa instalación. Nublado en Barrancas de Belgrano. Hoy parece que el día va a mejorar. La neblina así lo anticipa. La imponente estación Belgrano C, una obra magnífica. Y a todos los que usamos el tren nos ha beneficiado y que ha embellecido las Barrancas. Mucho tránsito, poca gente. Hoy, 19 de agosto, 2021. A todos, fuerte abrazo. Aunque no lo veamos, el sol siempre está.
Dios. Allá se ve Callao. Vamos a tomar por un pasaje. Enrique Santos Discépolo. Es un pasaje peatonal donde también circulan algún que otro vehículo, pero solamente para los que ingresan a los edificios del pasaje. Es un pasaje hermoso y tiene una condición particular. De aquí salía el primer tranvía. En otro momento. Día nublado en Barrancas de Belgrano. Sobre este pasaje. Parece que el día va a mejorar. Historia más importante. La neblina ha sido hermoso, es tranquilo. Es un lugar, la imponente estación que nos salta. Belgrano C. Edificio de Corrientes o Callao. Una obra magnífica. Llega la tranquilidad de un pasaje que a todos Corrientes. Los que usamos el tren nos ha beneficiado. Que ha embellecido las Barrancas. El lugar más emblemático. Teatro El Picadero. Mucho tránsito, poca gente. Hermoso edificio. Hoy, 19 de agosto, 2021. A todos, fuerte abrazo. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Por donde se lo mire. La modernidad también se construye. Un bar, Café Martínez. Un lindo lugar, siempre fue un café. Aunque en la actualidad es esta casa emblemática de las cafeterías porteñas. Café Martínez de 1933. Esperemos filmarnos cuando llega a los 100 años. Ahí tenemos la base, esta es Callao.
tránsito normal, tranquilo, fluido. Bueno, dejo la transmisión. Allá a lo lejos se ve Córdoba. Gracias, amigos. Los invito a suscribir al canal. Estamos en 11 y recorrimos por Corrientes, muy saturado de tránsito. Acabamos de pasar Avenida Pueyrredón. Iremos en el colectivo hasta Callao. Luego seguiremos a pie por Callao. Veremos qué tal está el tránsito en Callao. Aquí está, como pueden ver, saturado. Se pone muy complejo cuando hay tanto tránsito. Como les dije, estoy en colectivo. La forma más segura de filmar, porque en un auto uno se puede distraer mientras maneja, mientras está, aunque esté con otra persona. En cambio, acá se tiene un punto alto de filmación y no tiene que manejar. Otro día gris en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una ciudad en gris y tonos pastel que la caracteriza, más allá de algunos colores que ocasionalmente se encuentran. Día nublado en Barrancas de Belgrano. Hoy
parece que el día va a mejorar. La neblina así lo anticipa. La imponente estación Belgrano C, una obra magnífica. Y a todos los que usamos el tren nos ha beneficiado, que ha embellecido las barrancas. La Plaza de los Reyes, mucho tránsito, poca gente. Hoy, ya 19 de agosto, estación 2021. Combinamos, fuerte abrazo. Al CTV. Aunque no lo veamos, la escalera, el sol siempre está.